Hey, ¿qué tal amigos de YouTube? Es una vez más en un video y como ven estamos en la fiebre de Pokémon Go. Y bueno, pues el día de hoy vengo a mostrarles mis Pokémones, los que he capturado, todos los Pokémones que tengo en mi Pokédex, en toda en mi pinche bolsa de Pokémons. Y bueno, pues antes de empezar a enseñarles todos mis Pokémons, quería decirles que no he subido video. Bueno, quería explicarles por qué no había subido video. Y bueno, básicamente es porque como han empezado las vacaciones, todos se van de vacaciones, obviamente yo no podía faltar en irme de vacaciones. Entonces es por eso, solo por la fiebre de vacaciones no he podido subir videos. Y bueno, pues yo creo que voy a estar subiendo más videos. Si quieren ustedes que suba videos de Pokémon Go, díganme en los comentarios y yo con gusto haré los videos de Pokémon Go. Bueno, sin más, empezamos. Bueno gente, empezando, hemos encontrado que aquí hay dos Magikarps. Vamos a capturar estas Poképaradas. Las capturamos y ya. Vale, bueno, vamos a empezar viendo a todos los Pokémones que tengo en la bolsa de los Pokémones. Empezando a la Z. Tenemos el Abra, tenemos Aerodactyl. Bueno, tenemos a todos estos 118 Pokémones que me he capturado a lo largo de este casi mes, o sea, menos de un mes he capturado todos estos Pokémones. De hecho, por aquí tenemos a los más fuertes, que es Dragonite y Gyarados, los más fuertes. A Gyarados lo evolucioné del Magikarp y a Dragonite lo encontré. También a Poliwag, a todos estos me los he encontrado. Aquí tengo a Snorlax, todos estos Pokémones bastantes fuertes, aunque yo creo que todavía sí se puede encontrar Pokémones de más de 2000 puntos. Pero bueno, pues aquí tenemos a estos Pokémones que me los he encontrado a lo largo de mi trayecto. Así que yo ya he hecho ejercicio, jóvenes, estoy mamado. Y pues aquí están todos mis Pokémones. Ninguno es repetido porque ya los he estado canjeando por dulces. Y ahora vamos a ver lo que sería la Pokédex. La Pokédex en donde ya he capturado 112 y he visto 116, o sea, se me han ido 4. Vale, aquí tenemos Bulbasaur, una evolución de Bulbasaur, me falta otra. Tenemos a Charizard y a Charmander. Me falta Charmeleon. Tenemos aquí a Wartortle y a Squirtle. Y a Metapod, Butterfree y Caterpie. Bueno, tenemos casi, ya hemos llenado bastantes huecos en esta Pokédex. Bastantes huecos a Oddish, a Plume, Arcanine, a todos los Poliwag, y bueno, pues bastantes Pokémones me he pasado el verano capturando Pokémones yendo a la playa, exactamente. Y pues estos son todos los Pokémones que he capturado, que he visto. De hecho, estos son los que ya se me han ido: a Psyder, Rhydon y Weezing, y todos estos Pokémones. Bueno, pues gente, si quieren más videos de Pokémon y trucos de cómo conseguir tan rápido Pokémones, por ejemplo, todos estos Pokémones que he conseguido, siempre va a haber un truco, gente, siempre va a haber un truco. Y bueno, si quieren que les diga el truco para conseguir tantos Pokémones como yo y evolucionarlos, pues solo díganme en la caja de comentarios, denle like y síganme en mis redes sociales, así sabrán las noticias de Pokémon y de todos los videos que vaya a hacer. Así que chequen todo eso
Y espero que les haya gustado. Por el día de hoy es todo. Y bueno, nos vemos en la próxima, amigos. Yo soy el Zurdo y nos vemos.